Mi hermano me cuenta que a su lado estaban unos policías nacionales cayéndole perdigonazos a la gente. Incluso a señoras mayores. Me cuenta que a su lado unos chamos le dispararon perdigones en las rodillas, en la cara, a él en la espalda. Y no, mi hermano no estaba ni quemando cauchos, ni tirando piedras, nada. Yo iba caminando y ya. Me cuenta que los amenazaron y los robaron. Por cierto, le mandaron a ponerse povidine. ¿Y adivinen? Fui a 10 farmacias. No había. Que eso no se consigue. Pero todo está bien. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.